días, mi gentecita sexy que está por allá. ¡Comenzó el mundial! ¡El mundial! ¡Carachimbas! Comenzó el mundial de League of Legends. Ya estaba viendo la primera partida y fue Fnatic versus IG, whatever, del mundial. Yo no sigo a ningún equipo en particular, pero digamos que de mis favoritos entre equipos son dos: TSM y el otro es SKT. Lo que yo quiero ver del mundial son a esos jugadores que me gusta ver jugar. Yo quiero ver a Faker Senpai. Yo quiero que Faker. A final de cuentas, quien gane el mundial no es tan importante para mí. Me interesa ver más bien muy buenas jugadas. Me interesa ver a estas figuras que representan así la escena de League of Legends muy bien. Que son jugadores que de verdad resaltan en la escena de League of Legends. Eso es lo que quiero ver. Y quiero ver cómo lo hacen. Quiero ver que lo hagan bien. Ya, ahí. Yo estoy aquí gritando en mi habitación, teniendo un orgasmo de nerd. Sí, un orgasmo de nerd. Todos ustedes allí que están viendo videos como este y que están viendo el mundial, todos son unos nerds de mierda. Usted está en mi parche con mi gente. Esta escena de los eSports, de los deportes electrónicos, cada vez está tomando más ventaja, ¿no? Ya cada vez es más gente que ve estos eventos. Ya es cada vez más gente que se quiere unir. Ya es cada vez que más y más y más y más. Aquí en Colombia lo que más se ve o lo que más le gusta a la gente es el fútbol. Pero a mí no me gusta el fútbol. Si hay gente bacana para ver un partido de fútbol, pues sí lo vería, pero digamos que no veo fútbol porque me guste. Veo fútbol porque me gusta la compañía con la que a veces lo veo. A veces. O sea, se acerca a mí para que lo mate, pues ya estoy contento que se mate solo. Y yo solamente quiero ver a Faker Senpai haciéndose esas jugadas, esas cosas tan... Para mí, es el mejor midlaner sin importar qué es lo que digan. Estoy como animado, ¿no? Me voy a ver este mundial hasta que le saque todo el fucking jugo. Bueno, lo máximo que pueda verlo lo voy a ver. Lo máximo que pueda ver el mundial lo voy a ver sin problema. Aquí en Colombia, todo el mundo, y es que es todo el mundo ve fútbol. Por aquí todo el mundo está obsesionado con ese deporte. Si la gente pudiese dormir con un balón en la boca, si la gente pudiera tirar con un balón de fútbol todos los días, lo haría. Si se pudiera aquí casar con los balones de fútbol, se casarían. Esta cosa aquí del fútbol aquí es una cosa impresionante. O sea, eso aquí del mundial del... O sea, el fútbol es una cosa tan impresionante que en el último mundial, pues Colombia llegó como más alto de lo que había llegado en toda la vida. Era hasta peligroso salir a las calles. Simplemente por eso. Todo el mundo estaba tan putamente loco con que Colombia llegó tan alto que era un mierdero. O sea, era de verdad el mierdero más mierdero de todos. Y debería todo el mundo estar contento y alegre y no volviéndose una puta mierda en la calle. Es que es una porquería. Y qué pena si insulto a alguien que le guste el fútbol. No es que sea un deporte malo, por supuesto que no. Yo no soy tan fanático. Lo que no me gusta es el fanatismo. ¡No, papito! ¡No! Yo solamente digo, disfruten el deporte o lo que quieran, pero pues normalito, ¿no? Yo solo digo, o sea, no tienen por qué volver a todo el fucking mundo mierda mientras van disfrutando de lo que sea que ustedes disfruten. Supongo que hay gente que también le gusta, no sé, el mundial de cricket y se vuelven mierda por el mundial de cricket. Es muy posible. ¡A final de cuentas! La gracia es volvernos locos todos. ¡Ah, Rengar el mágico! ¡Ah! Sí, mire, compañerismo, P. Uno también puede trabajar para ser buena persona, carajo.
Aquí voy yo. ¿Quién más quiere? No importa. ¡Tómala, hijo de fucking! Muchachos, disfruten del mundial. Aunque sea de cricket. No importa. No importa. Y... conmigo y como siempre. ¡Suerte, gentecita!